Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente en su programa Aprendiendo en Sexualidad. Una vez más con ustedes, soy Macario Arteaga Montaño, soy médico y sexólogo. Esta es nuestra segunda emisión. Agradecemos al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director de las Escuelas Secundarias Técnicas aquí en nuestra Ciudad de México, por la oportunidad, por la apertura de este espacio que es para ustedes definitivamente, que es para los alumnos, para las alumnas, para los padres y madres de familia y para las profesores y profesoras que tienen dudas, que tienen inquietudes. Y estamos nosotros para resolver esas inquietudes, para resolver esas dudas en esos medios que se están viendo en pantalla, en dgstvsex@gmail.com. ahí nos pueden dejar algún comentario, alguna pregunta. En, ya saben, en YouTube, ustedes saben cómo meterse ahí, cómo podernos estar viendo en vivo. Y hay un Facebook para ustedes, exclusivamente para este programa que está Aprendiendo en Sexualidad. Ustedes lo pueden buscar como Aprendiendo y Escuchando. Ahí estamos nosotros, Aprendiendo, Escuchando, para que ustedes dejen sus inquietudes, sus dudas. Soy Macario Arteaga Montaño. En mis redes me pueden encontrar en Facebook como Macario Arteaga Montaño, sexólogo. Ahí estamos. Les repito, soy médico, soy sexólogo, formado en el Instituto Mexicano de Sexología. Y que creen, yo también estuve en una estudio de escuela secundaria técnica, pero allá en Hidalgo, la secundaria técnica número 28, que probablemente si nos ven, pues les mando un saludo impresionante. Ser estudiante de secundaria técnica es de las mejores cosas que nos pueden pasar, así que aprovechen a sus maestros, aprovechen su institución y aprovechen este espacio y estos espacios que les da DGSTV, Aprendiendo en TV, para que ustedes aprendan, para que nosotros compartamos el conocimiento que ustedes, que ya tenemos y que ustedes tienen que ir adquiriendo y que de repente nos lo van a reforzar a nosotros, porque la sexualidad, vuelvo a insistir, la sexualidad no es estática, la sexualidad está en continua evolución, la sexualidad siempre va a estar cambiando. Ahora la practicamos de alguna forma y mañana que haya un nuevo evento, un nuevo invento, mañana que descubramos otro continente, mañana que descubramos otra forma de podernos comunicar, otra forma de poder estar en interrelación entre nosotros mismos, nuestra sexualidad va a cambiar su forma de expresarse. El tema de hoy... Ahora me traje mi celular porque la tableta está como que un poco fallona, entonces vamos a hacerlo desde el celular. Ustedes que son hábiles en las redes y hábiles en la tecnología entenderán que esto se puede hacer y qué bueno que ojalá me sugieran otra forma de poderlo hacer para que ustedes aprendan mejor. A ver, vamos a ver ahora el tema de hoy. ¿Y qué es sexo? ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos de la palabra sexo? ¿Qué es lo, está bien lo que estamos diciendo? ¿Está bien como lo estamos expresando? ¿Está bien lo que estamos haciendo? Cuando nosotros decimos sexo, normalmente nos pensamos y hacemos referencia a que es una actividad erótica, es una actividad coital entre dos personas y aparte le ponemos preferencia de género. Creemos que es una actividad coital entre un hombre y una mujer. Pero estamos totalmente alejados, ¿no? Porque la palabra sexo solamente nos tenemos que referir a lo físico, a lo orgánico. Entonces probablemente cuando ustedes escuchen sexo, cuando te preguntan a ti de sexo, piensas que te están preguntando acerca de tu actividad sexual, eróticamente hablando, y no es esto. Hemos estado confundidos, hemos estado equivocados y vamos a ver ahora qué es sexo. Hay dos instituciones, insisto, en las que vamos a estar manejando sus conceptos. Pueden encontrar muchas en México, afortunadamente hay muchas instituciones. Está el Instituto Mexicano de Sexología, que es en el cual yo me formé. Está FEMES, está AMSAX, todas estas tienen intención y todas estas instituciones forjan sexólogos, forjan personas que tienen conocimiento sobre sexualidad. Y probablemente los conceptos varíen un poco, pero al final de cuentas, el objetivo es que todos aprendamos y es que todos respetemos nuestra sexualidad. Y sobre todo en este caso, conozcamos nuestro cuerpo y sepamos qué nombre tiene cada cosa y por qué se llama cada cosa. Entonces, fíjense, la Organización Mundial de la Salud en el 2000, hasta el 2000, hace apenas 17 años, estableció que sexo se tenía que hacer referencia a cuestiones meramente físicas. Pero desde 1991, en el Instituto Mexicano de Sexología, ya había una definición. ¿Y qué decía esta definición? Que son las características genéticamente heredadas a un individuo, que este individuo iba a estar en un continuo, o sea, hagan de cuenta en una línea, donde iba a encontrar en cada extremo una persona con la que se pudiera reproducir. Estos individuos son obviamente complementarios. Esta es la definición de sexo. Entonces, el sexo no tiene que ver
en su 100% con una actividad erótica, con una actividad coital, con una actividad de autoerotismo. El sexo tiene que ver, insisto, nada más a lo físico, a nuestras características físicas, si tenemos pene o si tenemos vulva. Nada más nos podemos referir a eso. Científicamente, ya en la cuestión coloquial, podemos decirle y podemos hablar como nosotros querramos. Pero así como configuran su celular, así como configuran su tablet, que la mía hoy no funcionó, así como configuran la televisión con Smart, hay una forma en que nuestro organismo configura el sexo. ¿Ustedes tienen idea de cómo llega a pasar esto? ¿Cómo es que se configura el sexo? ¿Cómo es que llegamos a tener un pene? ¿Cómo es que llegamos a tener una vulva? O en otras situaciones, ¿cómo es que se llega a tener pene y vulva? ¿O cómo es que se llega a tener esbozo de uno y presencia de otro? Entonces, eso se llama cómo se configura el sexo. Y existen 8 dimensiones, 8 formas en las que nosotros genéticamente, embriológicamente, vamos a poder llegar a esta forma que nosotros tenemos en cuanto a nuestros órganos sexuales o genitales, como ustedes lo conocen. La primera es la cromosómica. Si ustedes se acuerdan que tenemos 46 cromosomas, están divididos en pares, son 22 autosomas que nos van a dar las características: ojo, pelo, color, piel, etcétera, y un par que es el par sexual. Si ustedes se acuerdan, este par sexual, siempre las mujeres van a tener una X, siempre sus óvulos van a ser femeninos. Aquí lo interesante es que de repente los hombres vamos a tener en nuestros espermatozoides, vamos a tener o X o Y. ¿Qué quiere decir esto? Que esto nos va a determinar qué sexo físico vamos a hacer. Si es una X que se junta con un óvulo, pues obviamente va a formar un cuerpo femenino, un cuerpo con vulva, con vagina, y si se junta con un espermatozoide que tenga Y, entonces va a formar un cuerpo que tenga características masculinas, que tenga órganos sexuales masculinos. Así es como sucede la cuestión cromosómica en todos. Hay algunas veces que esta cuestión cromosómica no se lleva al 100% como se espera, ¿no? Y de repente vamos a ver algunas situaciones que ya más adelante se van a sorprender porque, ¿qué creen? No nada más existen dos sexos, existen más. Bueno, una vez que se juntó el óvulo con el esperma y ya lleva la información, ya sea X para que forme un cuerpo femenino o una Y para que forme un cuerpo masculino, hay una gónada primordial. O sea, esta gónada quiere decir que es ovario, que es testículo, y depende de esa famosa Y, es en lo que se va a convertir. Y eso se llama gónada primordial. Si esa gónada primordial se juntó con un espermatozoide X, sigue una evolución normal, sin ninguna otra alteración, y va a formar unos ovarios. Si ese óvulo se juntó con una Y de un esperma, va a formar, esa gónada primordial se va a convertir en una gónada masculina, o sea, en testículos. Esa es la segunda dimensión. La tercera dimensión es la genética. Ya se juntaron, ya se formó, ya se va a formar un cuerpo femenino, se va a formar un cuerpo masculino. Ahora necesitamos esa información, ese software que ustedes conocen, para que nuestra aplicación genética y nuestros órganos sexuales pueda funcionar. Entonces viene la dimensión génica, la dimensión genética, o sea, qué características vamos a tener en cuanto a forma, en cuanto a tamaño, en cuanto a funcionalidad. Eso es lo genético. Y eso pues nos ayuda a diferenciarnos, ya sea de hombre o mujer. Después que se formó todo esto, esto va a ocurrir que empiezan a producir hormonas, y es la cuarta fase, ¿no? La fase en que las hormonas van a hacer su función y para hacer estas características de masculino o femenino. Entonces las gónadas producen, si es para XY, va a formar, va a producir hormonas masculinas, y si es para XX va a formar, a producir, perdón, hormonas femeninas. Aquí viene lo interesante. ¿Cómo es que se forman ya físicamente nuestros órganos sexuales? Aquí viene la primera situación. Nosotros hasta ahorita, espero que no muchos, pero sí la mayoría, lo conocemos como genitales. Y los genitales masculinos y los genitales femeninos. Preferimos los sexólogos decir órganos sexuales, ya sea internos o externos. ¿Por qué sexuales? Si nosotros revisamos libros de biología, si nosotros revisamos libros de medicina, vamos a ver que genital solamente se refiere a lo reproductivo, a lo biológico, a lo funcional. Si nosotros le agregamos órgano sexual pélvico, estamos
ampliando el horizonte. Y aparte de lo reproductivo, aparte de lo físico, estamos ya hablando de nuestro erotismo, de nuestro placer, de nuestra autosatisfacción de tener un pene o tener una vulva. Entonces, olvídense del término genital que van a seguir encontrando en los libros ordinarios, pero si ustedes buscan libros de sexualidad, lo van a encontrar como órganos sexuales. Si son los de afuera, son externos, si son los de adentro, son internos. Para que cuando empiecen ustedes a leer literatura en sexualidad no se confundan de genital con órgano sexual, es lo mismo, pero preferimos nosotros decir órganos sexuales. Entonces, ¿cómo se forman los órganos sexuales pélvicos internos? Vamos a ver en esa imagen. Si se juntó un óvulo X y un esperma X, va a ser una mujer. Entonces, esta se va a diferenciar a partir de los conductos de Müller o de mujer. O sea, no quiere decir en español, Müller es un apellido, pero en español no quiere decir mujer. Pero como un tecnicismo, pues decimos conductos de mujer, ¿no? Estos conductos de Müller, que son esas flechitas o azules que ustedes están viendo, van a formar las tubas uterinas. Es allá abajo, estamos viendo esa flechita azul, esa tuba uterina, que es lo que conduce los ovarios, a los óvulos del óvulo al cuerpo uterino. Obviamente va a formar el cuerpo uterino y va a formar los dos tercios internos de la vagina. Así es como se forman nuestros órganos sexuales internos en las mujeres. Y esto se traduce como una evolución natural, una evolución normal, sin mediación de ninguna hormona, sin mediación de ninguna sustancia. Nosotros hasta la semana 7 de gestación, todos y todas, sorpréndanse, todos somos mujeres. Si ocurre que el esperma se juntó con una Y y esa Y estimula para que se produzcan hormonas masculinas, entonces es como nos convertimos en hombres. Es por eso que los hombres, si se dan cuenta, tenemos tetillas. ¿Por qué? Porque la finalidad de la especie es reproducirse, entonces tenemos que alimentarnos. Por eso las mujeres tienen glándulas mamarias. En el caso de los hombres tenemos tetillas porque esas glándulas mamarias no se desarrollaron porque no fuimos mujeres. No podemos dar alimentación. Bueno, ahora ya ha evolucionado tanto la sexualidad que de repente ya se puede, ¿no? Pero para ser una mujer no se necesita nada. En cambio, si ustedes se van a dar cuenta ahorita, para ser hombre, cuando nosotros tenemos el estímulo de la Y, del cromosoma Y, van a formarse los conductos de Wolf, o sea, del lobo, apréndanselo, del lobo, o sea, mujer Müller y Wolf, hombre lobo. Esos conductos están también donde ven esas flechitas rojas y se van a diferenciar por estímulos de algunas hormonas que ahorita vamos a ver y van a formar el epidídimo, que es donde arriba de los testículos, donde los espermas van a terminar de madurarse, de diferenciarse, de desarrollarse adecuadamente para pasar por el conducto deferente, que es el que lo transporta hacia la vesícula seminal, que son las que estamos viendo, y ahí se van a almacenar para que en el momento que ocurra una eyaculación, entonces se expulsen hacia a través de la uretra. Pero para que esto ocurra, tiene que haber un estímulo de la testosterona. Esta testosterona nos la va a producir la famosa cromosoma Y. ¿Qué pasaría si ese cromosoma Y no nos estimula la testosterona? Obviamente ocurriría el camino natural de la diferenciación. Nos haríamos mujeres. Y nuestro cariotipo tendría que ser XY, porque la Y sí la tenemos, solamente que no estimuló la producción de la testosterona, junto con otras sustancias como la sustancia inhibidora de los conductos de Müller para que nosotros nos podamos hacer físicamente hombres. Y vienen los órganos sexuales externos, se llaman OSPES. Es un tecnicismo, vamos a regresarnos. En los órganos sexuales internos se llaman OSPES, para no tener que decir toda la oración completa, pues OSPES, y para no tener que decir toda la oración completa, pues OSPES. Para que se formen nuestros OSPES, nuestros órganos sexuales externos, existen tres estructuras embriológicas muy importantes. El primero es el tubérculo genital, que va a tener alguna manifestación en una mujer, en un hombre. El segundo es el engrosamiento labioescrotal y el tercero es el sarco urogenital. Vamos a ver qué pasa con el tubérculo genital. Aquí vamos a ver en esta imagen. Fíjense en esos botoncitos amarillos que están hasta en la parte superior de todas las imágenes. Ese tubérculo genital en las mujeres, vean ese puntito amarillo, va a formar el glande del clítoris. Si conocen un clítoris y revisan un libro de anatomía, van a encontrar que las mujeres tienen un clítoris y que tiene un glande, que es el sinónimo o similar a la cabeza del pene de los hombres, o glande también. Eso va a formar. Y en los hombres, bueno, ahí se va a ver en las diferentes formas cómo está formado el glande del clítoris.
En los hombres va a formar el glande del pene. Si ustedes se dan cuenta, es como lo mismo, pero la diferenciación nos va haciendo a que uno se haga más pequeño, otro se haga más grande, para dar formación a ya sea un pene o sea una vulva o una vagina. Entonces ahí está el glande del pene. Eso, acuérdense, es precedente o procedente del tubérculo genital. ¿Qué pasa con esto? Insisto, si el cromosoma Y trabajó, hizo su chamba y produjo hormonas masculinas, va a funcionar. La testosterona se divide en didotestosterona, se modifica en didotestosterona y entonces va a formar esta estructura. Si no se forma, tendríamos que formarnos como órganos sexuales femeninos, aunque nuestro cariotipo tenga que ser XY. Porque por algo nos dimos cuenta, ¿no? Porque hay personas que tienen XY y tienen vulva. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues nos dimos cuenta que el cromosoma Y no funcionó como esperamos que funcione y se tuvo que formar o se formó un órgano sexual de mujer. El engrosamiento del labio escotal, en nuestra imagen, fíjense, hay dos como bolitas en cada lado, que son, no sé cómo se ven en sus pantallas, pero yo las veo como entre violáceas, azules y grises. Ese es el engrosamiento del labio escrotal, que en las mujeres nos va a formar los labios mayores. O sea, si ustedes ven una vulva, ven que hay dos porciones que están a un lado del introito, de la entrada de la vagina, y se van a dar cuenta que esos son los labios mayores. Eso es lo que forma en las mujeres. En los hombres se va a desarrollar el escroto, la bolsa que contiene los testículos, uno de cada lado, en la mayoría de los casos, aunque de repente puede haber ausencia y no pasa nada, o sea, la función va a ser la misma. Y el tamaño no importa tampoco. Igual, si el cromosoma Y no hizo su chamba, entonces nos formaríamos como mujeres, pero si hizo su chamba gracias a la didotestosterona, entonces va a formar el escroto. Ahí está más o menos. El surco urogenital, esa flechita rosa, si ustedes se han dado cuenta, es lo que como que nos divide de derecho a izquierdo en nuestra zona pélvica, en la zona de nuestros órganos sexuales externos. Este surco urogenital en las mujeres va a formar los labios menores. Si ustedes separan en una vulva, separan los labios mayores, van a encontrar dos rebordes que son los labios menores que están cubriendo el introito, o sea, la entrada de la vagina. Otro error que mucha gente comete es que piensa que cuando nos referimos a vagina estamos hablando de la parte externa de la pelvis de las mujeres, de nuestros órganos sexuales, y no, eso se llama vulva. La vagina está adentro, la vagina no la vemos a menos que hagamos una exploración. Entonces no confundan, o sea, la vagina está adentro y lo que se llama afuera, lo que mucha gente le llama vagina, eso se llama vulva. Es importante saber cómo se llama cada cosa, porque de repente a mí como médico me llegas y me dices, es que me duele la vagina, pues yo voy a intentar hacerte una exploración, y cuando lo que te duele es el monte de Venus, por ejemplo, o te duele el labio mayor. Entonces sí es importante que sepas cómo se llama cada cosa para no confundirnos en un diagnóstico, por ejemplo. Entonces el surco urogenital forma los labios menores, y en los hombres, si ustedes se dan cuenta, en medio de nosotros, de nuestros testículos, en medio de nuestro perineo, que es la zona que está entre el ano y los testículos, hay como una rayita, y las mujeres también. Si ustedes se dan cuenta, en los juguetes, cuando compran un juguete, todos los juguetes a la mitad tienen como una rayita. Es como si lo hubieran hecho en dos partes y luego los pegaron. Así nosotros también nos hacemos en dos partes, nos formamos de un lado y de un otro y nos pegamos por el medio y se forma esa rayita que se llama rafe medio. Hombres y mujeres tenemos, es más pronunciada en los hombres porque, bueno, pues es un tanto más evidente que en las mujeres por los espacios de la vulva que ocupa más que un escroto, pero es así, como los juguetes, micha y micha, nosotros también, mitad y mitad, y se unen ese rafe medio. Entonces, es interesante que recuerden órganos sexuales internos y órganos sexuales pélvicos externos. ¿Por qué decimos sexuales? Ya dijimos, ¿no? Porque no nada más abarca la reproducción, no nada más abarca la funcionalidad, también abarca nuestro placer. Y ahí viene la pregunta, o sea, si yo tengo órganos sexuales pélvicos externos, ¿puedo tener órganos sexuales torácicos? ¿Puedo tener órganos sexuales en la cara? Eso va a depender del erotismo de cada quien. Y ya, conforme vaya evolucionando su sexualidad, descubrirá, aunque científicamente no esté aceptado, qué órgano sexual va a tener en toda la parte de su cuerpo. Vuelvo a insistir, si no ocurre este cambio por la hidrotestosterona, entonces nos convertiríamos en mujeres. Dimorfismo cerebral, la séptima entidad que va a configurar nuestro sexo físico. ¿Qué entendemos por dimorfismo? Entre los cerebros de los humanos y de todas las especies animales, incluyendo a los humanos, siempre va a haber diferencia
entre los machos y las hembras. Y en el caso de nosotros, la especie humana, pues también hay diferencias. Diferencias en el peso. Un cerebro más o menos aproximadamente pesa, por rango medio, entre 1.200, 1.500, 1.800. Depende de la estatura, depende de la herencia, depende de la genética. En la mujer siempre va a pesar 100 o 200 gramos menos. Eso ya nos hace diferentes, ya nos hace un dimorfismo. Pero hay una situación que sí pudiera tener que ver con nuestra conducta sexual, que es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura, les decía hace rato, estamos hechos mitad y mitad. El cuerpo calloso es una estructura que une al cerebro izquierdo, bueno, a la parte izquierda del cerebro y a la parte derecha. Es como un medio de comunicación entre uno y otro. Acuérdense, el cerebro de la parte izquierda es más lógico, es con lo que funcionamos los hombres, y el lado derecho es como más emotivo, más holístico, incluye todo, lo emocional, lo físico, lo psíquico, todo. Y ese cuerpo calloso tiene comunicación entre los dos, ¿y qué creen? Es más grande en las mujeres, entonces hay mayor comunicación, por eso es que las mujeres pueden estar pensando 35 cosas al mismo tiempo, y los hombres en realidad nada más uno o dos máximo. Eso de verdad sí es cierto, y es por esta situación, por el cuerpo calloso. Si ustedes tienen, no sé, un RAM de 1 giga en su computadora y tienen un RAM de 4, pues obviamente cuál va a funcionar más, ¿no? Cuál puede tener más actividades. Hagan de cuenta que así es el cuerpo calloso. Los hombres tenemos nuestro RAM más chiquito y las mujeres tienen su RAM más grandote. Y es por eso que ellas de repente pueden reír, llorar, sufrir, gozar y ponerse bien en 3 segundos, y nosotros sí lo tenemos que procesar un poquito más. Esto también nos orilla a que nos dé un poquito más de sueño, de tener sueño cuando tenemos una actividad sexual. De repente como que no dormimos y siempre nos reprochan las parejas, ¿no? Pero es por esto, porque nuestro sistema de comunicación entre un hemisferio y otro hemisferio del cerebro no es la misma que las mujeres, entonces funcionamos de forma diferente. El núcleo hipotalámico intersticial anterior 3. Este de repente es muy importante porque sí pareciera que tiene que ver mucho con nuestra conducta sexual. Hay muchos estudios calificados y descalificados, pero hay uno muy interesante que hicieron en personas homosexuales, en mujeres y en hombres, donde descubrieron que mujeres y hombres homosexuales estaba más pequeño y en hombres heterosexuales estaba más grande. Y que pareciera que tuviera que ver con nuestra preferencia de género. No es algo muy aceptado, pero está ese estudio. Ese estudio lo rechazaron muchas autoridades en sexualidad porque se hizo con personas con HIV. Entonces asumían que ya eran pacientes terminales y que no sabían si esta zona del cerebro tenía cierta plasticidad por el efecto de los medicamentos, por el efecto propio de la enfermedad, y pudiera dar esas características. Entonces como que lo desecharon y como que dijeron, no es cierto. Pero después hay otro estudio muy interesante, búsquenlo en el internet, donde se hizo un estudio a personas transgénero y transexuales. Y se encontraron que las personas transexuales que van de mujer a hombre, el núcleo hipotalámico intersticial anterior es más grande. Y se encontraron en personas transexuales que van de hombre a mujer, es más pequeño. Entonces ya viene la disputa de que si tiene que ver, no tiene que ver, en realidad no sabemos. En realidad sabemos que nuestra conducta sexual se tiene que expresar y nada más. ¿Tendrá que ver o no tendrá que ver? Todavía no se ponen de acuerdo las autoridades. ¿Qué decimos nosotros? Que independientemente de estas características diferentes entre los cerebros de la misma especie, de hombres y mujeres, de homosexuales, heterosexuales, pues eso no tiene que ver nada en ciencia cierta con que tengamos más capacidad unos que otros, con que tengamos diferentes modos de pensar unos que otros. Pensamos y actuamos de acuerdo a cómo hemos evolucionado y cómo hemos vivido y cómo hemos aprendido, pero que estas diferencias nos lleven a hacerlo así, hasta ahorita no se ha demostrado. Eso es el dimorfismo cerebral en hombres y mujeres, obviamente. Y la octava es muy interesante porque en estas cuestiones de que se está formando nuestro sexo físico, pues va a haber caracteres sexuales secundarios en las mujeres y en los hombres, que obviamente van a ser diferentes. ¿Qué pasa con las mujeres? Bueno, primero, sobre todo en la época de la pubertad, va a haber desarrollo de las glándulas mamarias. Nosotros nos damos cuenta, si nosotros nos pudiéramos fijar
¿Qué es lo que ocurre primero en el cuerpo de una mujer? Pues vamos a darnos cuenta que lo que crece son los ovarios, pero como son órganos sexuales internos, pues no los vemos. Entonces, lo más evidente es ver que las glándulas mamarias se desarrollen y empiezan a crecer y se empieza a frotar a botar el botón mamario. Y las niñas, ¿qué hacen? Se empiezan a cohibir, se empiezan a agachar, se empiezan a cubrir. Empezamos a hacer mofa a los adultos de ellas y no terminamos de entender que es una evolución, que todos hemos pasado por ahí, dependiendo independientemente de nuestro sexo, que todos hemos pasado por esta evolución y seguimos haciendo mofa de... No sé si sea bueno o sea malo hacer mofa, pero el chiste es que lo seguimos haciendo y el chiste es que no deberíamos hacer sentir incómodo a nadie porque está en un desarrollo que todos ya pasamos por ahí. Después, ya en las mujeres existe un desarrollo de sus órganos sexuales y empieza el crecimiento del vello púbico y se empiezan a crecer los labios, se empiezan a ensanchar las caderas y se deposita la grasa en algunos lugares propios que nos hace evidenciar que es características propias de una mujer. En los hombres, ¿qué pasa? En los hombres sí son evidentes, aunque son internos los testículos, pero sí son evidentes. Entonces, el primer cambio que ocurre para que esta constitución física de nuestro organismo, de nuestros caracteres sexuales, se vean, pues es el crecimiento de los testículos. Nosotros vemos que empiezan a crecer los testículos y es cuando nosotros decimos ya está en pubertad, ya está iniciando su desarrollo, ya digamos de maduración sexual, porque pues ya habíamos nacido con el pene y con los testículos. Y después también en los hombres, ¿qué ocurre? ¿No? Ocurre el famoso cambio de voz, del que también hacemos mucha mofa y les decimos se te salió tu gallo, y la idea pareciera hacernos sentir incómodos unos a otros. Y no creo que eso sea bueno, ¿no? O sea, si es bueno expresar, te está cambiando la voz, cómo te sientes, cómo lo estás viviendo, qué es para ti tener la voz, cómo lo estás teniendo, para ti sientes un sentimiento de pérdida por la voz del niño que perdiste, te gustó o no te gustó, en lugar de estarnos mofando. Digo, desde mi punto de vista sería bueno estarlo expresando así. No sé ustedes qué les parezca, por ahí dejen comentarios en las redes. ¿Y qué pasa con los hombres? En lugar de que se nos desarrolle tanta grasa, bueno, en mi caso un poquito, ¿qué pasa con los hombres? Empieza el desarrollo muscular, que las hormonas sexuales hacen que nos veamos más musculosos, que se ensanchen las espaldas, que nos veamos así un tipo más rudo que las mujeres, ¿no? Las mujeres desarrollan más grasa, los hombres más músculo. Entonces, estas son las 8 dimensiones de cómo es que nosotros, nuestro organismo, llega a generar un órgano sexual, ya sea masculino o femenino. Pero ojo, esto no quiere decir que tenga que ver con qué me siento. En programas anteriores habíamos dicho que es la identidad de género, y la identidad de género es un estatus que yo logré de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mis vivencias, de acuerdo a mis aprendizajes, y que nada tiene que ver, insisto, con nuestros órganos sexuales. Estamos hablando de nada más cómo se forman, no de cómo tienen que funcionar o de si tiene que ser congruente con mi identidad de género. Estamos hablando de que una persona tenga pene, una persona tenga vulva, vagina, testículos, nada más de eso. ¿Y cómo es que llegaron a formarse con estas dimensiones? Viene algo muy interesante. No pierdan de vista esta imagen, porque al principio yo les dije, creemos que existen solamente dos sexos. Si nosotros recordamos la definición, decía, sexos son las características genéticamente heredadas en un continuo. El continuo, supongamos que es esa línea que estamos viendo roja ahí, o del color que se vea. En ese continuo vamos a ver en un extremo una mujer con capacidad reproductiva y vamos a ver del otro lado un hombre con capacidad reproductiva. Pero ¿qué pasa en esta línea? ¿Cuántos puntos podemos encontrar? A veces hablamos de una forma muy dicotómica. Pensamos que nada más es blanco y pensamos que nada más es negro. Pero si nosotros nos vamos en esa línea, ¿cuántos blancos vamos a encontrar? ¿Cuántos grises? ¿Cuántos negros vamos a encontrar? Entonces, cuando todas estas cuestiones genéticas o cromosómicas no ocurren como en la mayoría de las personas, no quiere decir que en las que no ocurren sea normal o sea una enfermedad. En la sexualidad no hay nada anormal. Todo es bueno siempre y cuando estemos haciéndolo de forma adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Si no se produjo esa diferenciación adecuada, se va a formar un hermafroditismo verdadero. El hermafroditismo verdadero quiere decir que una persona pueda tener órganos sexuales masculinos y órganos sexuales femeninos. ¿Qué pasa si hay vestigios de uno y está bien formado el otro? Bueno, va a formar un pseudo hermafroditismo femenino.
¿Y qué pasa del otro lado? Va a formar un pseudohermafroditismo masculino. En estas tres entidades, en estos tres sexos, podemos encontrar 50 variantes o más o menos. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que no solamente hay dos sexos, que hay cinco. Cinco. Y no tenemos nosotros por qué obligar a una persona o someterle a un tratamiento para asignarle uno solo. La persona tiene que crecer, tiene que tener criterio propio para definir si se queda así o entonces se reasigna como ella o como él mejor le parezca. Entonces, ¿a cuáles son? Cinco sexos y hablamos de variantes genéticas de la sexualidad. Espero que haya quedado claro eso. Ya a manera de conclusión, primerito, no confundir sexo con alguna otra situación relacionada a nuestra sexualidad. Acuérdense, es meramente lo físico. La palabra sexo se refiere simplemente a lo físico, así como reafirmando la anterior. O sea, entiendan, sexo es físico, sexo es vulva, sexo es vagina, sexo es pene, sexo es testículos. Esta es bien importante, no determinar el sexo de una persona por su aspecto o actitudes. O sea, nosotros vemos a una persona que está vestida con prendas de mujer y asumimos que tiene vulva o que tiene vagina. No. Géneros vemos, su género probablemente sea mujer, pero su sexo no sabemos, tendremos que ir a preguntarle o a verlo, y a ver que nos permitan hacerlo, pues va a ser un tanto difícil. Eres libre de nombrar las partes de tu cuerpo como mejor te parezca. ¿Cuántos nombres le conoces a tu pene? ¿Cuántos nombres le conoces a una vulva o una vagina? Está padre que lo sepas y que lo conozcas, y que cuando una persona se refiere a ello sepas de qué está hablando, pero si tu obligación es saber cuál es el nombre correcto, cuál es el nombre científico. Tienes que ser responsable con tus conocimientos en sexualidad y compartirlos con personas que sean de tu entera confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que tú tienes tu conocimiento, no quiere decir que toda la gente esté en disposición de aprender o de saber lo que tú sabes. Compártelo con quien sepa, principalmente con familiares, con maestros que tengas confianza. No por el hecho de que tú ya sepas cómo se desarrolla un pene, cómo se desarrolla una vulva, una vagina, crees que todo el mundo tenga la intención de querer saberlo. No, no estamos así. A quien le guste y quiera aprender está bien, pero a quien no, resérvate el comentario y no pasa nada. Si tienes alguna duda, pregunta a quien sepa del tema. Lo que encuentras en internet a veces no es cierto. Hay muchos youtubers, hay muchos tuiteros, hay muchos blogueros que escriben por escribir. Hay muchos sexólogos en la televisión que tienen un diplomado y que ya son sexólogos y que solamente te hacen escuchar lo que tú quieres que te estén repitiendo de forma continua para que tu sexualidad sea, entre comillas, adecuada. Y no van más allá de los terrenos de hombre-mujer, parejas heterosexuales, y nos tenemos que casar y tiene que ser en el matrimonio. Entonces, ten mucho cuidado dónde adquieres tu información. Yo te recomiendo que sea ya sea en Instituto Mexicano de Sexología, ya sea en AMSA, ya sea en FEMES, ya sea en donde sea. La educación siempre inicia por tu casa. Recuerda eso, siempre inicia por tu casa. Involucra a tus padres y tutores en tu aprendizaje. Es bien importante eso. Ellos tienen que estar evaluando cómo va tu evolución en tu sexualidad. Porque aunque ya seas adolescente y creas que el mundo está a tus pies, no, todavía tienes que tener una autoridad, todavía tienes que tener una guía. Porque probablemente si tú vas e investigas algo que no es correcto, entonces están ellos, están tus profesores, estamos los sexólogos para orientarte. Pues esto ha sido todo por hoy. Acuérdense, esto se llama Aprendiendo Sexualidad. Yo soy Macario Arteaga Montaño, soy médico y sexólogo. Y nos vemos en la próxima, no sin antes agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director de las Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, por su apoyo y por su apertura a estos temas. Y un saludo a todas las que no sean de la Ciudad de México, a todas las secundarias que nos están viendo, en especial a las de Hidalgo, porque yo soy de allá. Y acuérdense que sí, yo también fui técnico de la Secundaria Técnica número 28, la mejor que existe hasta ahorita. Claro, tengo que defender a la mía. Y nos vemos en la siguiente emisión. Les sugiero que en las redes dejen temas, dejen preguntas, si les gusta, si no les gusta. Y nos vemos en la que sigue. Muchas gracias.